Hola, buena noche. Tengan todos ustedes que nos sintonizan en este viernes 4 de septiembre en plataforma de TVX, donde quiera que nos sintonice, en El Salvador, afuera de El Salvador, hermano salvadoreño o de otras naciones. Les agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de plataforma de TVX. Ustedes saben que nos sintonizan acá todos los días a las 7 de la noche en el stream de TVX de tvx.com.sv. También en nuestro canal de YouTube o en el canal de YouTube de TVX, de Informa TVX. Ahí ustedes van a ver las plataformas de todos los días a las 7 de la noche también. Y en nuestras páginas o en las páginas de TVX, de Informa TVX, también pasan un resumen de la plataforma del día. Hay una página especial que es específica solamente de plataforma de TVX también. Los invito a que nos dejen su like por ahí. Y también en la página de plataforma de Twitter. Ahí se hacen resúmenes de todas las plataformas que hay, videos también informativos de partes importantes, de lo que conversamos cada noche, con libertad absoluta de nuestra forma de pensar y analizar la situación del país, porque es un espacio sin censura, ya lo hemos dicho muchas veces. Así que les agradezco infinito que nos sintonicen y nos den la oportunidad de comunicarles nuestras ideas y si puedan conocernos un poquito más. Esta semana hemos visto que han habido varios temas de los que podríamos hablar. Sin embargo, hay uno que nosotros ya hemos conversado en otras plataformas de TVX, incluso a inicio del año, cuando inicié con el proyecto de plataforma en TVX. Plataforma lleva ya años al aire, pero este año comencé yo. Entonces, uno de los primeros programas que nosotros hicimos era referido precisamente al tema del fuero, al denominado fuero constitucional, a aquella prerrogativa que establece en la Constitución de la República que los funcionarios gozan de una protección, pero no es el funcionario, porque en realidad el fuero es del cargo, también ya lo hemos hablado, de una protección que en realidad para ser procesados hay un requisito indispensable que se llama antejuicio y todo el procedimiento que ya hemos hablado y discutido en otras ocasiones, pero se trata de una prerrogativa, de una herramienta para proteger al funcionario público de acusaciones calumniosas, para proteger al funcionario público de una persecución política por sus ideas. Recordemos que el artículo 125 de la Constitución de la República establece que los diputados no obedecen a ningún mandato imperativo y que tienen absoluta libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones. De manera que la idea es este tipo de protección. No se trata, por ejemplo, lo que estamos viendo, que cuando salen generalmente la gente que está en el poder actualmente no es procesada, porque en El Salvador somos muy reactivos, ya lo vamos a hablar. Pero cuando salen del poder, entonces llegan otras personas y empiezan los procesos y dicen, es que están judicializando la política, es que esto es una persecución política y de repente hay asilados políticos en otros países, hasta con otras nacionalidades. Nada que ver con eso, sino es, hay en realidad muchos procesos que no se inician, hay mucha impunidad en El Salvador, lo hemos discutido cualquier cantidad de veces y es muy lamentable en realidad que nosotros tengamos que tener eventos como lo que sucedió este fin de semana con el diputado Magaña para que reaccionemos ante algo que es evidente y que se ha venido dando de manera constante y permanente. Es decir, esto es algo que no es nuevo. Nosotros lo hablamos que en realidad en El Salvador ese objetivo que persigue el fuero, que es proteger al funcionario de acusaciones políticas o con fines únicamente políticos. Imagínense, ya decía el fiscal general en algún momento que están incrementándose las denuncias con fines electorales, que es algo normal y común en El Salvador, que se da siempre. No estamos ni siquiera en periodo de campaña, sino que estamos en pre, pero ya se está dando ese incremento en todas las instituciones, no solo en la fiscalía, que es natural en El Salvador, previo cuando ya se está acercando una elección. Entonces, ese incremento de denuncias es precisamente de lo que se pretende proteger a través del fuero, es decir, denuncias únicamente con fines electorales, denuncias por persecución por ideas políticas. Ese tipo de protección es lo que en realidad es el espíritu del fuero que llamamos como constitucional, de esa prerrogativa, pero en realidad en El Salvador el fuero se ha convertido, lo hemos hablado muchas veces, en una herramienta para la impunidad, en una herramienta para evadir la justicia y cada vez se van superando la forma en la que sin ningún tipo de vergüenza se utiliza al fuero que regula la Constitución de la República para el cargo en los funcionarios, se está utilizando cada vez abiertamente como un mecanismo de impunidad, ya no les da ni vergüenza. Es decir, nosotros miramos
ante juicio del doctor Quijano, que todos somos Norman Quijano, como aludiendo hoy por ti, mañana por mí, no lo procesemos porque mañana podemos ser nosotros. ¿Cuántas veces hemos hablado que en realidad aquí los desafueros que han habido o la habilitación para procesar penalmente a alguien, despojarle de esa protección, no se han dado por temas de corrupción? Lo hemos visto en la plataforma de cuánta justicia o cuánto es el peso de la justicia para uno. Depende si usted es Juan Pueblo, pues todo el peso de la justicia. Pero si usted es alguien con un apellido rimbombante o tiene protección económica o tiene poder político, es decir, usted tiene alguna cosa, alguna especie de poder o de influencia, a usted no le cae todo el peso de la ley, a usted le cae unas onzas o unos gramos o nada. Eso lo hemos visto, lo vivimos a diario, y este año con el tema del fuero constitucional también hablábamos en otra plataforma que el fuero debía, si no va a ser eliminado, pues que sea regulado de una forma seria, de una forma que no prorrogue la impunidad en el país. No es posible que llegamos al Código Procesal Penal, encontramos unas cuantas disposiciones, réplica idéntica a la Constitución, y no se desarrolla con especificidad y sin lugar a la impunidad y a la corrupción, la regulación dentro del Código Procesal Penal. Nos remiten al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en donde ya vimos que también hay una gran manipulación y el diseño está mal elaborado. Si no tenemos ni siquiera derecho a recurrir en segunda instancia cuando se va al archivo, como en el caso de Norman Quijano. En ese caso, por cierto, como nada escapa al control constitucional, como dice de la análisis de constitucionalidad, como lo dice la Sala de lo Constitucional, perfectamente puede interponerse una inconstitucionalidad en relación al archivo de ese antejuicio, porque ¿cómo va a ser posible que no se puede recurrir en segunda instancia? Aquí hay en realidad una grave deficiencia de regulación normativa del fuero constitucional, que es lo que está permitiendo tanta impunidad. Ahora, eso no es el caso de lo que sucedió este fin de semana, que es un caso muy lamentable, pero este fin de semana nosotros fuimos testigos directos de cómo el fuero puede, es y va a seguir siendo utilizado mientras no se regule de una forma debida para proteger y evitar procesos penales, para defraudar la ley, para generar impunidad, porque incluso es grave que, y todo está entrelazado, fíjense qué curioso es, todo está entrelazado, porque en la medida que nosotros no tenemos una ley del nepotismo, una verdadera ley de probidad, una ley de la función pública que establezca que los cargos públicos vamos a optar en igualdad de condiciones todos los salvadoreños, con base a nuestros méritos, con base a nuestra capacidad, con base a nuestra preparación, y no con base al compadrazgo, o a la cherada, o al amigo, o al primo, o al tío. Mientras no tengamos todo eso, es decir, aquí el problema es cultural, porque nuestra estructura legal no solo es deficiente, es cierto que se puede mejorar, pero eso no nos va a cambiar la cultura. Aquí el problema es de estructura, lo hemos dicho muchas veces, y por eso yo les decía en alguna ocasión, no hay, aquí no estamos hablando de cómo hacemos la política, aquí lo que estamos hablando es que la mentalidad con la que uno entra a la política tiene que ser de función de servir al público. Aquí está vista la función pública como para entrar a enriquecerse. Entonces nosotros vemos una cadena y una circularidad en mecanismos que también la ley favorece, pero en realidad es mucho de la cultura, lo hemos dicho muchas veces, para que lleguemos a situaciones como esta. Fíjense que yo les comentaba en una ocasión que previo a mi autorización de abogado en otro país, yo recibí un curso de 3 meses sobre deontología jurídica. Nosotros nos enseñaron que porque la ley tenga un vacío no nos vamos a aprovechar de eso para generar impunidad. Pero bueno, aquí a los abogados que vamos a ejercer la profesión de abogado previo a autorizarnos deberían de darles a todos un curso sobre deontología jurídica. Incluso en las universidades deberían de, y desde el colegio en realidad, porque esto viene desde la casa. Cuando usted a su hijo no le impone disciplina, cuando usted a su hijo no lo hace responsable de sus actos, cuando usted a su hijo le tolera mentiras o usted miente y él se fija, los niños son esponjitas, todo van absorbiendo y nosotros somos los mejores ejemplos de los niños. Entonces todo empieza desde bien atrás. Cuando nosotros llegamos a eso, por mucha universidad que usted tenga, la posibilidad de pagar su estudio fuera del país, en el extranjero, muy, muy costosas, por mucha preparación técnica, calificación profesional en ese sentido que usted pueda tener, eso no le va a dar la formación notoria que la Constitución requiere para que usted opte a un cargo público y pueda ejercerlo de una forma digna.
porque en realidad aquí no estamos hablando, ya incluso lo de la pandemia no es un tema de educación, lo hemos dicho muchas veces, es un tema en realidad de disciplina, de responsabilidad, de conciencia y mucha empatía. Hasta ya al final le voy a comentar algo que es muy personal, pero eso es lo que nos falta a nosotros en los funcionarios públicos, y nos falta porque nuestra cultura es así, porque tenemos deficiencia desde nuestras bases, desde esa socialización primaria. Nosotros llegamos a los colegios a veces con malas bases, nosotros tenemos que fomentar valores, pero hacer unos cimientos muy fuertes para que cuando seamos profesionales podamos generar en verdad interés por la demás gente, empatía, no ver y dejar esa visión del Estado es para enriquecerme, ¿no? Si usted quiere optar a un cargo público, su opción, su visión de la política tiene que ser la de un servidor público. Usted no puede decir, es que hay que quitar a los políticos de siempre porque hacen la política de la misma forma. Y usted llega, hace campaña y se monta en el caballito seguro de yo voy a criticar y voy a hablar mal de este y todo lo malo. Y está bien, hay que señalar lo malo porque de ahí nacen las oportunidades de mejora y de crecimiento. Pero por otra parte también hay que ser constructivo. ¿Qué propongo yo para mejorar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si yo me quedo estancada en el lado de la crítica y de la destrucción, voy a llegar a hacer lo mismo que están haciendo los que ya están ahí. La visión tiene que ser transformadora desde su origen. Por eso es que la intención de optar a cargos públicos debe de ser diferente, con una visión de servicio público, con una visión transformadora desde las bases. Claro, esto no es algo de un día, pero necesariamente si usted no lleva una visión de servicio público y romper con los esquemas de llegar, hay que criticar, pero para construir, no solamente para ganar popularidad. Yo tengo que tener propuestas, no me sirve a mí, es que yo me meto a la política porque quiero cambio y porque este hace esto, este otro hace esto otro, y miren a este, y miren, pero ¿y qué propone? Porque si no, lo que se va a hacer es llegar a generar más oposición entre los órganos de Estado, y lo que necesitamos es concertación, es unión, porque al final el Estado es un equipo a favor de todos los salvadoreños. Entonces, es la visión con la que se ingresa a la política la que tiene que ser transformada para poder ver cambios. Pero ya volviendo al tema de estudio, nosotros hablábamos incluso que para algunos ser diputado es una necesidad y es una gran realidad. Algunos no quieren salir del cargo de diputado, ya llevan más de 20, 30 años para gozar de fuero constitucional o para gozar de esa prerrogativa que da el cargo a la persona que ostenta el cargo, que es evitar ser procesado por algunas acciones que se han cometido, y miren que no son cualquiera acciones, es que cuando es persecución política es bien obvio porque las acusaciones no tienen ningún tipo de sustento ni fundamento, ni testimonial, ni documental, mucho menos científico, pero nosotros estamos viendo en realidad, hay mucha prueba científica en casos que no fueron desaforados, lo vimos con el doctor, vimos este caso, esperamos que se le permita o que se habilite al fiscal general perseguir penalmente a Arturo Magaña por los actos que cometió. Si es responsable, que pague, y si no es responsable, pues limpia su nombre. Eso es una parte muy importante de someterse al proceso voluntariamente, porque eso permite limpiar el nombre y el honor de uno. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, fíjense que los procedimientos en este tipo de casos de conducción antes temeraria, ahora peligrosa, que generalmente la gente lo conoce como conducir en estado de ebriedad. La conducción peligrosa no solamente es conducir en estado de ebriedad, sino que usted puede ir haciendo carreras o puede ir manejando erráticamente por ir al teléfono. Todo eso es conducción peligrosa, no solamente estar en estado de ebriedad. Pero el caso es que es bien peculiar, porque en ese tipo de delitos lo que sucede generalmente, y ya eso, por eso hablaba yo sobre la deontología jurídica y la ética profesional, en realidad hacer lo correcto, o por lo menos lo mayormente aceptado como correcto, es muy interior también, porque hay muchos abogados que ya le recomiendan a la gente, mira, no te sometas al alcotest, no te pueden obligar, y esa es una recomendación real que los abogados están dándole a muchas personas que saben que tienen el problema de ingerir bebidas alcohólicas y después manejan. Eso pasa y pasa mucho. Entonces les están diciendo que van a la justicia sobre un tipo penal en el que se pone en riesgo la vida de las personas. Es decir, pasa y nos pasó este fin de semana. Entonces cuando una persona no se somete voluntariamente al alcotest, que en realidad solo es la prueba del alcohol en la sangre y le hacen una medición,
No lo puede obligar la policía. Y si la persona se fue de la escena del crimen, tampoco lo puede obligar. La policía llega y ¿cómo va a saber quién es el involucrado a las 3 de la a las 5 de la madrugada si no está la persona? Posteriormente salieron los videos, el pasaporte, etcétera, y se efectuó la localización. O hicieron ver como que si él se había presentado, no lo sé, porque yo no conozco las diligencias. Pero es una situación en la que vimos que todas las instituciones se tiraron la bola. En realidad, muy oportunamente actuó el fiscal general de la República girando dirección funcional. La policía difícilmente iba a practicar una prueba de Alcotest si el imputado no estaba. O no el imputado, me disculpo, sino que una persona de interés dentro del proceso, porque tampoco sabemos el resultado del parte policial, de la inspección policial del accidente de tránsito, quién tuvo la responsabilidad en apariencia, de forma de que poderle realizar el alcotest a una persona había fallecido, la otra estaba en el hospital, el otro no estaba en la escena y de las otras dos personas parece que también estaban en el hospital. Entonces la obligación es realizarle la prueba al que conduce, si éste lo permite voluntariamente. Si no lo permite, pues entonces vimos el caso también del padre, no recuerdo el nombre en este momento, que se ordenó a través del juez la extracción de fluidos, que esa es una forma viable para realizarlo, pero imagínense ustedes que en todos los casos, con la cantidad de conductores peligrosos que nosotros tenemos en el país cada fin de semana, que caen detenidos y que todos dijeran que no, y con todos hay que hacerle la solicitud al juez para extraerle fluidos y hacer la prueba toxicológica a cada uno. Eso es, en realidad es lo que debería de ser, pero no es. Pero imagínense qué caos. Es decir, no es posible que nosotros no tengamos pensado un diseño más eficaz en este tipo de casos. Pero volviendo siempre al caso del diputado Magaña y que la jueza presentó un comunicado el día de ayer en donde establecía ese comunicado que su decisión de no tomar la prueba fue fundamentada en los artículos 419, 20 y 22, 419, 420 y 422 del Código Procesal Penal. Los invito a que lo descarguen y lo revisen ustedes mismos. El 420 no tiene nada que ver, pero principalmente se fundamenta en el artículo 422. En el artículo 422 del Código Procesal Penal, se lo voy a leer, porque yo sé que es técnico, pero se lo voy a leer porque hay una parte muy importante. Dice: actos de investigación. Antes de la declaratoria de formación de causa contra el titular del privilegio, esto es, antes de que la Asamblea diga que hay lugar a formación de causa, podrán realizar actos que impliquen una limi no se podrán realizar actos que impliquen una limitación personal. Esto quiere decir que a la persona que goza de este privilegio no se le puede detener. Esa es la limitación personal, no se le puede detener. Y dice, solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables para fundar la denuncia de antejuicio o los actos urgentes cuya demora haga peligrar la investigación. La extracción de fluidos es un acto urgente. Eso quiere decir que es un acto que usted, si no lo realiza en el momento, usted después no lo puede realizar, porque ¿de qué sirve? Si usted quería detectar alcohol en la sangre, que lo haga 72 horas después no le sirve para nada. Por eso se llaman actos urgentes, porque ya no se pueden repetir la oportunidad de realizarlos, se tienen que hacer en el momento. Para el caso de las drogas es más tiempo, porque en el organismo pasa más tiempo, pero el acto urgente es una diligencia de investigación que perfectamente tuvo que haberse, de hecho, tuvo que haberse realizado. No es cierto que el caso tenía que haber ido primero a la Asamblea para con la denuncia de antejuicio, esperar a que se reúnan, que nombre, que luego la Comisión de Puntos Constitucionales determine que hay lugar, que declare abierto el antejuicio, luego que pase a la Comisión. Ellos no son investigadores de delitos, ellos no conocen que en ese momento lo que procede es hacerle una solicitud al juez autorizando, porque eso es una invasión a la persona, de la persona que tiene un interés de investigar. Entonces solo puede hacerse con orden judicial, no va a hacer la asamblea esa solicitud, a menos que la ley lo diga directamente, pero no lo dice así. Aquí lo que dice es que contra el privilegiado no se pueden hacer limitación personal, no se le puede detener. Y solo se podrán practicar los actos indispensables para fundar la denuncia. Es decir, el fiscal no va a llegar sin esa prueba a hacer la solicitud de la denuncia. Ahora tocará hacerlo, porque también hay la conducción peligrosa, no solamente es conducir ebrios. Además hay testigos, hay indicios. Creo que se puede lograr una condena si acaso se considerara que el responsable fue él. Pienso que todavía hay probabilidades. Sin embargo, está muy claro
que los actos urgentes cuya demora haga peligrar la investigación deben realizarse. Por lo tanto, yo no comparto el criterio de esta juez o este juez, no sé. Bueno, la juzgadora sí dice que con fundamento en el 422, porque esa misma disposición es la que le dice cómo actuar y los actos urgentes son los que se tienen que hacer en ese instante y no después, porque entonces pierde su utilidad. Ya no va a haber ninguna utilidad porque después ya no se va a poder obtener el resultado esperado, ya que ya no van a existir rastros del delito. Es decir, aquí es bien grave porque incluso en aquella plataforma nosotros hablábamos que los delitos relativos a la corrupción, bueno, en este caso pareciera ser una negligencia, el prevaricato en el artículo 310 del Código Penal. Ya hablábamos que qué triste ver una penalidad de un año para un caso de prevaricato. Es que las penas en los delitos de corrupción aquí en El Salvador son una ofensa para la ciudadanía, yo ya lo he dicho muchas veces. En este caso parece que es de 2 a 4 años por negligencia o ignorancia inexcusable en el supuesto que ese sea el escenario, porque en mi opinión la jueza sí debió haber efectuado e incluso tuvo que haber hecho un balance. Habían opciones para asegurarse que estaba tomando la decisión correcta, porque estaba por una parte generándose impunidad clara, ya ese examen no se podía repetir después. Y por otra parte, verificar que si era, bueno, el diputado no tenía que probar que era diputado porque es conocimiento público, todos sabemos que es diputado, es decir, son hechos notorios, como lo llamamos. De forma que no me parece que la ley le sustente su posición de no haber realizado la prueba, su justificación. Sí me parece que no solamente es necesario una apertura en investigación judicial para indagar sobre estos hechos. La Fiscalía apeló la resolución, a ver qué dice la Cámara también, hace falta ver. Mira, aquí entra en juego otra vez lo de las interpretaciones, ¿verdad? Sin embargo, a mí sí me parece que está muy clara la disposición y que tuvo que haberse realizado esa diligencia de investigación. Es un acto urgente, ya no podemos realizarlo después. Ahora solo se puede realizar, pero para buscar otro tipo de sustancias que no son el alcohol. Hay un daño irreparable al proceso. Ya esto, lo que establece el artículo 422, dice que ponga en peligro la investigación. Ya esta investigación ya está en peligro. El juez no tiene que hacer lo que le dice el defensor. Para eso es juez, porque él es el que decide, tiene que valorar. Y quizás debió decantarse mejor por hacerla y que le decretaran una nulidad posteriormente, a hacerle peligrar la investigación y generar posiblemente impunidad. Bueno, esa en realidad, yo voy a reiterar mi posición, que si no se va a eliminar el fuero, tiene que reformarse definitivamente, regularse en el Código Procesal Penal para cerrarle los espacios a la impunidad. Y definitivamente no creo que solamente tiene que eliminarse para los delitos, ya vimos, solo rapidito antes de cerrar, que son delitos comunes y delitos graves de 3 años para arriba, que son los que son carcelables, delitos de 3 años para abajo excarcelables, entonces hay delitos comunes que son graves y delitos comunes menos graves, y que para solo los menos graves quieren eliminar el fuero. No, y los oficiales, ¿por qué no? Si son los delitos relativos a las corrupciones privadas, públicas y privadas, pero en este caso lo que nos interesa son las públicas, ¿por qué para los delitos oficiales, que son los relativos a las corrupciones generalmente, ¿por qué para eso no se va a eliminar? No, aquí hay que hacer un estudio muy serio, muy responsable para cerrarle las puertas a la impunidad de una vez por todas a este tema del fuero constitucional. Ahora aparecen algunos diputados de los partidos en gobierno o en la Asamblea Legislativa, en gobierno en la Asamblea Legislativa, abonando por el fuero cuando han estado cualquier cantidad de años ahí y no han hecho nunca nada. Bueno, para nuestro análisis, y quiero nada más comentarle brevemente, el COVID llegó a nuestra casa, gracias a Dios ya lo estamos controlando, estamos bien, pero esa es la realidad. Cuídense mucho, por favor, esto no es un juego, de verdad afecta bastante, psicológicamente no se imaginan cómo daña. He estado apartada, alejada un poco de los medios por esa razón, y bueno, ya habrá tiempo para conversar eso. Por ahora, quiero desearles un muy, muy buen fin de semana, que pasen buena noche. Les deseo mucha salud, de verdad, agradezcan si tienen salud en este momento, no jueguen con eso, de verdad que no jueguen con eso, porque uno no lo entiende, o por lo menos la mayoría de personas no lo entienden hasta que no lo tienen de cerca. Yo lo entendí desde antes, sin embargo, me tocó. Pero aquí estamos, se les quiere mucho, nos escuchamos si Dios lo permite, o me escuchan si Dios lo permite el próximo viernes. Hasta luego.